Hello, hello, hello. Good evening, good evening. Hello, welcome. Can you hear me? Nice. Good evening. Hello, how are you? Thank you for your cameras. Thank you for being on time. Nice to see you. Thank you, Glenda. Thank you, Karen, for your cameras. Let me connect myself with the phone. No me he conectado por acá con el teléfono. Who's saying no hay electricity? My goodness, se les pegó la cobija ahora a la mayoría que no ha venido. So, let me see right here. Let me connect myself right here porque me gusta siempre estar aquí with the phone as well, just in case if something happened. So I have everything ready. Nice. So now, yes, I'm ready. So thank you for your cameras, Nancy, Glenda, Karen, Karen Molina. Don't forget to put the second name and your second last name, please. Solo le ha puesto Karen Molina. Le falta el otro nombre y el otro apellido. So then the rest, no lo veo algunos todavía. Déjense ver. Emerson, nice. Nice, bien relajado se ve Emerson. Tuvo un buen fin de semana, pasó dormido. Okay. Nice. Let's see, Jaime. You look different today, Jaime. Did you do something to you? Your hair, for example? Did you cut your hair? Well, somebody else, I guess, cut the hair, your hair. Ya ven, para que vean que me fijo en todos los little details. Ustedes pueden decir, ay, la maestra ni nos mira. Los tengo, pero bien, bien codificados a todos. Ya sé sus movimientos. Nice, okay. So, Nancy, are you in a different place today? Oh, that's a background that you have? Nancy, Carolina? Bathroom, in the bathroom. Ah, okay, so you are in your bedroom, but normally you are in a different area, right? ¿O ahí está siempre en ese lugar? No, living room. Ajá, now that you see, I see something different in your back. Okay, nice, nice. The thing is that you are at home, okay? That's nice. So we are going to start, okay? I hope that you enjoyed your weekend, okay? Espero que en serio haya hecho algo divertido el fin de semana, algo diferente, algo, aunque sea limpiar la casa, pero algo productivo, okay? So, let's start with the attendance, but first, let's see who, vamos a ver, Karen Suleyma. What day it's today, Karen? What date it's today? Karen? Hola, Karen? Puede activar el audio ahí, no sé qué le pasó. Karen, me avisa, porfa. Karen, go ahead. Hola, ¿me escucha? Now, yes, Karen, go ahead. Es conmigo, es que se me fue el internet por un momento. Ah, okay, momento. Yeah, I'm sorry. Karen Suleyma, what date, it's today? Monday. Complete the answer, please. Complete esa respuesta. ¿Qué es tu verbo complemento? Karen. Today is Monday. Perfect. Nice. Thank you. Thank you. Nice. Oscar Alberto, what's a today date? Oscar Alberto, what's a today date? Today is Monday, May 16th, 2022.
Perfect. There you go. Ricardo, nice to see you. Enjoy your dinner. Are you eating dinner right now? Sea lo mejor de comer, Ricardo. But it's okay. It's okay. We missed you last Friday. No dejó. Se fue de parranda el viernes, ¿verdad? No vino a la clase. ¿Verdad que se fue de parranda? Sin palabra, dice Ricardo. Hay que ver, Ricardo, que también a usted ya lo tengo en la mira. Piense cuando no, alguien no ha venido. Ok, nice. Ok, let's see. Los que no me quieren poner la cámara están cenando también, quizá. Bien, tengo que pasar la asistencia ya. No platiquemos más. Me olvida la asistencia. Veamos. Este es el grupo de 9 a 10. Let me know if you are here, please. Espero que hayan avanzado en la plataforma. Estén al día. Estamos iniciando ahora la sección 4. Bien, Ana Gabriela. Ana Gabriela. No. Ana Karina. Present. Ana Karina, thank you. Brian Edwin. Brian Edwin. Present, teacher. Thank you. Present. Carlos Alberto. Carlos, no lo he visto. Carlos. No lo he visto, Carlos, entrar. Cristelia Rosalina. Cristelia. Dios mío, es el lunes de no venir a clase. Edgardo Antonio. Santo Dios. Then we have right here Eduardo Elías. Present. Thank you, Eduardo. Then we have right here Edwin Ernesto. Present, teacher. Thank you, Edwin. Then we have Emerson Alexander. Ahí está Emerson, que no me quiere poner la cámara, pero ahí está. Then we have Fátima Esmeralda. Present, teacher. Thank you, Fátima. Glenda Abigail. Present, teacher. Thank you. Then we have Isabu Elizabeth, por ahí la vi ya. Present, teacher. Nice. Jaime Oswaldo, the new look. Ahí está. Present, Jaime. Teacher. Thank you. Jeremías Ezequiel. Present, teacher. Nice. Jessica Janet. Jessica Janet, no. Then we have Jorge Alberto. Jorge. Here, teacher. Thank you, Jorge. Then we have Karen Michelle. Present, teacher. Thank you, Karen. Teacher, voy entrando. Nice. Okay, just a moment. Karen Michelle. Then we have Karen Suleyma. Present. Thank you, Karen Suleyma. Then we have Lisbeth Daniela. Lisbeth Daniela, no. Then we have Marvin Fernando. Marvin, por ahí lo vi. Present, teacher. Nice. Nancy Carolina. Present, teacher. Thank you. Oscar Alberto, por ahí está. Oscar. Present, teacher. Thank you. Pablo Josué. Pablo, no lo he visto. Present. Okay, thank you, Pablo. Reina Edith. Present. Where are you, Reina? Reina Edith. Present. Nice. Ricardo here. Fabricio. Ana Gabriela, I am here. Present, okay, Ricardo Fabricio, nice. Let me see. ¿Quién me está hablando por ahí? Ana Gabriela. Ana Gabriela, how are you, Ana Gabriela? I am fine, thank you. Okay, and what happened to you? Are you from coming from your job or something? No. No. Se me olvidó.
Oh my goodness. How you can forget the class? Yeah, it can happen. Okay. The good thing is that you are in the class. Thank you, Gabriela. Nice. Yep. Cristelia Jiménez. Cristelia Rosalina, sí, ya le puse ahí que no estaba, pero ya le vamos a cambiar aquí. Cristelia Rosalina, ahí está ya su asistencia. Bien, also don't forget that at the end, so we validate the attendance. ¿Quién más quiere asistencia? ¿Who? Pablo. Pablo, my goodness, hoy se les ha pegado la cobija, creo yo. Pablo, sí lo mencioné. Sí, sí. Es que es lunes. No, pero Pablo Josué, sí, ya le puse su asistencia, no se preocupe. ¿Alguien más? Ni las gallinas ponen. Sí, así dicen, pero igual a estas alturas de la vida, ya del día, ya. El lunes ya se fue, ya. Ya lo tiene que superar, ya. En la mañana es el problema, buenas 5 de la mañana, que uno no quiere nada, pero ya a estas alturas de la vida, ya. Se fue el lunes, ya es martes casi. So, nice. Vamos. Let me share the screen. Tenemos una hora esta semana. Estamos, ¿cómo le digo? Estamos iniciando la semana 3 de nuestro módulo. O sea, estamos ya llegando a la segunda mitad del módulo, ¿ok? Por lo tanto, tenemos que empezar a trabajar la sección 4 de la plataforma en esta semana para que la siguiente semana nos quede nada más la sección 5 y el examen final, ¿ok? So, para que ustedes estén ahí en el loop de lo que tenemos que hacer, ¿ok? No vaya a salir ahí que, mire, yo no he hecho nada de la plataforma y eso. Lamentablemente yo no puedo verificar acá el progreso, por algún motivo me han cargado mal la plataforma y me aparecen otros estudiantes, no ustedes, pero pues yo confío en que los técnicos de inglés corporativo, ellos están validando el progreso y si alguien está atrasado, pues normalmente ellos le mandan ahí al grupo de WhatsApp, fulanito, sutanito, falta esto, pero si ellos no lo han hecho, pues estoy asumiendo que estamos bien, que vamos al día, ¿ok? So, let's start. So, we are going to start the date. Vamos a tratar, no sé si el tiempo no te, pero vamos a tratar de terminar esta unidad ahora para mañana iniciar la nueva unidad porque nos hacen falta dos. Pero igual, creo que en 2 semanas, una semana por unidad, estamos más que bien. Pero tenemos que terminar esta hoy. So, we are going to start with this small conversation that is called, is it far from here? This is a question, right? Is it far from here? So this is a conversation between a tourist guy and a lady right there, a woman there. So look at the picture, right there is the tourist and the lady that is like guiding the guy there. Okay, so I'm going to read the conversation just one time. Please pay attention to the correct pronunciation. And if you have a new word, please write it down and then we will see the meaning, okay? And of course, one or two of you are going to practice the conversation because of the time, right? So the tourist start the conversation and says, excuse me, ma'am, can you help me? How do I get to St. Patrick Cathedral? Okay, Cathedral. And the lady says, just walk up 5th Avenue to 5th Street. St. Patrick's, it's on the right. And then the tourist asked another question. It says, is it near Rockefeller Center? And the lady says, yes, it's right across from the Rockefeller Center. And then the tourist says, thank you. And where is the Empire State Building? Is it far from here? And the lady says, it's right behind you. Just turn around and look up. Okay, so that is the conversation. So do we have new words right here? No, there are no words, something new? Teacher, ma'am. Ah,
nice. Right here, the first expression right here. Ma'am. So, esto es madame, pero es como, ¿cómo le digo? En inglés usted va a escuchar mucho esa palabra. Yes, ma'am. Ok. No es que le diga hombre, sino que es dama. Ok. Acuérdense que es una señora la que le está dando las directions ahí al, al turista. Ok. Man, ok, esto de man es como lady, señora, ok, dama, es una forma, una expresión de respeto, como que yo le diga gracias doña porque me ubicó donde yo estaba, en nuestro salvadoreño, ¿verdad? Como doña, una persona que para usted pues merece respeto, ¿verdad? O sea, esa expresión lo va a encontrar, lo va a escuchar mucho en un americano. Para referirse a una mujer, siempre le dice, man. Yo cuando empecé con el inglés, yo pensaba que le decía hombre. O sea, yo escuchaba en la pronunciación que decía, y decía yo, ¿por qué le dice hombre si es una mujer? Pero no es man, es man, ¿ok? So, la pronunciación es diferente, pero uno, yo recuerdo que yo así decía, ¿y por qué a las mujeres les dicen hombre? Decía esa. Ok, ahí dice Ricardo que estaba traduciendo una historieta. A man es señora. Es que como, es como una expresión, pero de respeto. Ok, ya si le dicen lady, es como informal. Lady sería como una chica. Ok, una chicuela, dicen ellos, right? So, pero man es como para una señora. O sea, una expresión de respeto. Acuérdense y cuando que, se dice ladies and gentlemen. Ah, damas y caballeros, ahí sí. Ladies and gentlemen, damas y caballeros. Pero ese es para un programa, por ejemplo, así empiezan, ¿verdad? Y, que, este, y cuando se ven en las películas que dicen, hey man, está refiriendo a un hombre. Sí, exacto. Pero es que la pronunciación no es la misma. Man es un nombre. Y aquí la expresión sería, sorry. Deme aquí un segundo que esté mi niño. Espérese. Very happy. Ay, aquí lo tengo, que no se quiere dormir últimamente. Me está haciendo barra hasta las 10. A esta hora normalmente él ya estaba dormido. Y ahora no quiere. Pero bueno, sorry, que parte del espectáculo. So, ajá, man, escuche la diferencia, Marvin. Man, hombre, y man, ok. So, man, ahí hay dos A con una apóstrofe, ok. Este sería como madame, señora, y man, hombre. Hey, man, y usted tiene que ver el contexto. Ok, entre cheros en la película, hey man, es que, ¿qué onda? Pues, ¿qué pasó? Pero entre cheros, ¿verdad? Y usted ve la expresión en el contexto que un hombre le dice a una mujer, excuse me, man, ok, so, disculpe, madame, señora, ¿me puede ayudar? Ok, so, no es la misma pronunciación. Thank you, teacher. Nice. Do we have any other work? ¿Alguna otra palabra que usted diga? ¿Y esto qué será? Teacher, perdón. Esa de building o building. Ah, building. Ok, building. No me digan, olvídense ahí que existe esa U. Imagínense que esa U no existe. Porque se escribe building, pero la pronunciación es building. Ok, building. El edificio. Está preguntando dónde está el edificio del Empire State. ¿Conocen el Empire State? Un building bien famoso de Nueva York, right? Porque es grande, ok, grande. Ahí está en la foto, mire. En la imagen de la conversación. Ajá, that would be the building, ok. Nice. Any other work? No. Nancy, creo que quiere preguntar una palabra, ¿no? No, sis. Ok, nice. So, let's see. Este look up.
¿Qué quiere decir esto donde ella le dice, just turn around and look up? ¿Cómo traduciría esa expresión? ¿Mirar arriba? Sí, porque la preposición es up, pero en sí no es esa, no ese es el significado, ¿ok? So, esto es un phrasal verb, just turn around and look up. ¿Cómo traduciría toda esa oración? Mirar. ¿Cómo que dice solo da vuelta y mira hacia arriba? Uh-huh. Okay, yeah, just turn around, solo date la vuelta y míralo. No mira hacia arriba en sí, sino que míralo. Okay, este look up, este es un phrasal verb. ¿Ustedes han escuchado alguna vez hablar de los phrasal verbs? No. No, teacher. No. Vale. De castigo, no es de castigo, es para que busque, investigue. Yo no dejo tareas porque la verdad que no podemos dejar tareas. Su tarea es la plataforma. Pero para algo bueno, pues invierte 5 minutos de su vida, mañana, ahora, a la medianoche, no sé cuándo, usted tenga un tiempo, investigue esto. Ponga, busque ahí, ¿qué son los phrasal verbs? ¿Cómo se usan? Ejemplos, una oración de perdido, hago una oración usando un phrasal verb. Mañana le voy a preguntar, no sé a quién, a cualquiera de ustedes, le voy a preguntar, what is a phrasal verb, how to use the phrasal verbs, give me an example of a phrasal verb, give me a sentence using a phrasal verb. Esas 4 cosas le vamos a preguntar a cualquiera de ustedes. ¿Qué es un phrasal verb? ¿Cómo se usan? Un ejemplo de un phrasal verb que está este, look up, y una oración usando un phrasal verb, ¿ok? Investigue, no es obligación, ¿verdad? Si usted no hace la tarea, no es decir, es que yo no me conecté porque no hice la tarea. Tampoco, ¿verdad? O sea, yo no lo voy a regañar, pero sí me gustaría que busque, porque lo van a ver esto más adelante. Ya el otro módulo creo que ustedes son... pasan a intermedio, la verdad no estoy segura cómo es este programa que ustedes están, pero yo creo que ustedes ya andan queriendo llegar al intermedio, entonces son cosas que ustedes deben de, tal vez no memorizar porque hay muchos phrasal verbs, ahí van a ver una lista, yo tengo una listita por ahí, voy a ver si se las puedo compartir, de phrasal verbs, pero por lo menos usted tenga la vaga noción y cuando alguien le diga, mira, y sabes que es un phrasal verb, usted no se quede así como en la luna, sino que sí, ya lo he escuchado. Recuerdo que tarara, mañana lo vamos a ver. Ok, so ese es un phrasal verb. So sigamos porque el tiempo pasa. Vamos a, let's practice the conversation, pero solo tenemos tiempo para 1 o 2 parejas. So Jeremías, please be the tourist guy. Let's see, Karen, Michelle. Please be the lady right there in the conversation. So go ahead, please. Okay. Excuse me, ma'am, can you help me? How do you get to a street party at Atura? Just walk up 5th Avenue to 5th Street. St. Patrick's is on the right. Is near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, nice. Let's see the pronunciation of some words. Right here is a question, right? Esto tiene que sonar como pregunta. Can you help me? Okay. En el chat puse Ricardo la palabra phrasal verbs. Lo voy a volver a poner aquí para que busque la información.
So, ajá, estamos aquí, sorry. So, can you help me? Help, help. Can you help me? And right here, this ST means same. Okay, San Patricio. La catedral de San Patricio, ok. Entonces el San de Santo lo abrevian con una ST, ok. Pero se lee siempre Saint, ok. Saint Patrick's Cathedral, ok. Cathedral. And right here hay que leer las THs. Ya esto lo vimos el día 1. Esas TH no están ahí de adorno, hay que leerlas, ¿ok? So, Fifth, ¿ok? Fifth Street, ¿ok? What else? Center, esta palabra, uno, porque los dos lo dicen, el turista y la lady. Michelle dijo center y Jeremías dijo center, ¿ok? Las dos están correctas. Yo digo center porque yo trato de usar American accent, pero si usted quiere usar British accent, usted va a decir center. Usted puede escuchar que alguien diga center y que alguien diga center. Y usted diga, ¿quién lo dice correcto? Los dos, ¿ok? Siempre British, las T las pronuncian bien marcadas. Center. Ok, y los American omiten los sonidos fuertes de la T y lo cambian como por una N, center, center. Pero ahí me gustó eso, que uno lo dijo de un modo y el otro del otro. Nice. Ok, so then what else? Empire State Building, ok, building, no me digan building, ok, building, evite la U que está ahí. And then... turn around. Esa palabra ya la vimos la semana pasada, right? Y dijimos que si usted no abre la boca, no la pronuncia bien. Around. Yo la exagero, ¿verdad? Pero para que ustedes vean el ejemplo, pero around, right? Around here. Around and look up. So, nice. Tenemos tiempo solo para uno. Yo sé que todos quieren que diga, a mí pásame, a mí. Pero el tiempo es bien corto. Entonces solamente vamos a poner por acá a Jorge, para que no se me duerma. Jorge Alberto, y le vamos a pedir a Ana Gabriela que nos ayude ahí con la lady. So go ahead, Jorge. Okay. Excuse me, ma'am. Can you help me? How do you get to St. Patrick's Cathedral? You walk up Fifth Avenue to Fifth Street, St. Patrick, in on the right? Is it near Rockefeller Center? Yes, it's right across from Rockefeller Center. Thank you. And where is the Empire State Building? It is far from here. It's right behind you. Just turn around and look up. Okay, nice. Okay, nice. So, palabra sencilla que usted la dice cada rato. Thank you. Okay, TH, thank you. Okay, no me digas thank you, no, thank you. Hay que sonar la TH, okay. Cuando uno empieza, es mejor hasta exagerar el sonido, ¿verdad? Para que digan, hey, este sí sabe, ¿verdad? Como las S, si es posible exagerarlas mientras usted domina, digamos, más fluidez. Pero ese... thank you, no me digan thank you, ok. Usted me va a decir thank you, TH, thank you, ok. Nice, Rockefeller. Rockefeller es un nombre propio, eso no lo puedo cambiar, ese es el nombre del edificio, right? The Rockefeller Center. What else? What else dije que iba a mencionar? Avenue, avenue, right? Avenue, avenue.
Nice. And saint. Ok, no me digas san. Sí significa san, de santo. Pero en inglés santo es saint, right? Saint Patrick Cathedral. So, let's continue. My goodness, son las y media ya. So, let's move on. We have right here directions, ok? Esto es bien fácil, pero lo vamos a tratar de hacer más práctico, ok? Directions. So, in English, directions are very important. In Spanish, as I told you last week, en español nosotros somos bárbaros para dar las direcciones, ¿verdad? Nunca mencionamos nombres de calles, pero sí mencionamos todo lo que hay a la redonda, todo lo que está enfrente, a un lado, atrás, y estamos bien ubicados. So, but in English is very important, ¿ok? In English, usted algún día viaja a un país, no crea que le van a decir una dirección cuando usted le pregunte, ah, mira, ahí vas a ver vos el pollo campero, entonces enfrente. No, allá le van a dar el nombre de las calles, los blocks, las avenidas, las street names. Así es, ¿ok? So, but in Spanish or in El Salvador, so for directions, what we need to know is the prepositions. ¿Se acuerdan de las preposiciones que vimos la semana pasada, verdad? Para decir dónde está X lugar. So, if you don't know the prepositions, so you won't be able to provide directions, ¿ok? Usted tiene que usar las prepositions para dar direcciones. Veamos. Por ejemplo, si yo le pregunto a, vamos a ver, le vamos a preguntar a Emerson. So, si yo le pregunto a Emerson Alexander, Emerson, how do I get to your home? So, how do I get to your home? ¿Cómo me va a ubicar usted? Me está preguntando dónde está mi casa. ¿Cómo llegaría? O sea, que usted me diga usando prepositions, me voy a la derecha, a la izquierda, a la par de, enfrente de, atrás de. So, prepositions. Ok, pero si nos ubicamos en un punto de partida. Ya, yeah, dígame usted de dónde para dónde. Do you know Penal Mariana? Yeah, I know. Bueno, no fui muy lejos, esperen. Piensen cómo ubicar a ustedes a su casa, cómo me ubicarían a mí o a cualquier persona, cómo llegar a su casa, o sea, usando las prepositions, right? Ok, voy a usar una iglesia que está cerca de acá como punto de partida. My house is in front of the iglesia. How do you say iglesia? Se decía church, okay. Church. In front of church. Next to the mi vecino. Bueno, pero so be more with more details. Es que no tengo muchas cosas aquí a la par con que pueda diferenciar porque es una sola colonia. But the name of the street, so no tiene nombre, bloque, casa. Street Guascoran. Okay, it's Guascoran Street, number, I don't know, ¿qué número de su casa? In City Futuri, number house is 21. ¿Sí? Okay, so and that is the city? What is the name of the city? ¿O dónde está eso, municipio? Cuscatancingo. Okay, so that's what you can mention, right? So, para la dirección, se puede mencionar el nombre de su colonia, barrio, caserío, residencial, lo que sea, más el nombre de la calle, el número de la casa, más el municipio y algún punto de referencia a la par de aquí o lejos de aquí. Okay, so okay. Nice. Let's see, Cristelia. What about you? How can I get to your home? My home is on Central Park
to right second block. Okay, the second block. Como para decir, como de, la, de mano, mano derecha. Okay, on the, on the right, okay, from the park, on the right, two blocks, okay, two blocks. Nice. So, veamos los ejemplos que tenemos acá. So, how do I get to Rockefeller Center? Okay. So, walk up or go up. Estas son palabras sinónimas, okay. Walk up or go out. Camine hacia arriba o vaya hacia arriba en la Fifth Avenue, en la Quinta Avenida. Turn left on 49th Street. So, doble o cruce a la izquierda, right? En la 49, en la calle 49. Y it's on the right. Estaría a su derecha. O sea, si es como pongan el Waze, los que usan Waze, pónganlo en inglés. Y van a ver cuántas prepositions le da esa señora Waze para llevarlo a un lugar. Ahí le va a decir, cuando usted llegue a su destino, la Waze le va a decir, your destination will be on the right. Your destination sure, will be on the left. Pero esa señora a veces lo pierde a uno. Sí, lo regaña de repente a uno. Turn left, le dice de repente, no le hace caso. So, pero ahí están las prepositions que usted necesita saber para las directions. Ok. Y la otra dice, how can I get to the Bryant Park? Aquí sería lo contrario, walk down or go down Fifth Avenue. Este sería vaya hacia abajo, ¿ok? Camine hacia abajo en la Quinta Avenida, ¿ok? Turn right on the 42nd Street, ¿ok? Doble o cruce a la derecha and it's on the left. Su destino estará en la izquierda, ¿ok? So, esa es la idea de las prepositions, ¿ok? Como le digo, usted quiere ubicar a alguien o algún lugar o cómo llegar a algún lugar en específico, usted tiene que hacer uso de las prepositions y estas expresiones le van a ayudar. Usted le quiere decir a alguien, mire, camine dos cuadras arriba, ¿ok? Walk up or go up, cualquiera de las dos serían correctas. So, let's continue, let's move on, vamos a leer. Okay. But just give me one moment. Tener aquí viendo usted. So, let's see. We are going to read. The name of the reading is I Walk Up Fifth Avenue. ¿Cuál sería el título de esta lectura? Caminar hacia la Quinta Avenida. Quinta, right? So, aquí sería Quinta Avenida. Okay, Quinta Avenida. As you read, look at the map and exercise. Nice. So el mapa ya lo vimos, ok. So we are going to read. Vamos a ver, hoy es el día de lectura. Y no solo leer por leer, la ideal es leer y tratar de entender lo que yo estoy leyendo, right? So, y obviamente la pronunciación. Vamos a ver, los que no les hemos preguntado. Fátima Esmeralda, help us with the number one, please. Quiero ver si puedo hacer un poquito más grande. Para que vea mejor. Ups, mucho. Bien, number one right here. Fátima, help us with the reading, please. Okay. Start number one. Start your tour in the Empire State Building on Fifth Avenue between 13th. ¿Así sería? Los números que vimos el primer día de clase, ¿cómo dijimos que se leía ese? Ese es 34th.
30. Un 3 ahí al final. 33rd. You go. 33rd. Okay. 33rd. And 34th. Street. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102 for a great way on the New York City. Okay, thank you. It says right here, start your tour at the Empire State Building on Fifth Avenue, right? Avenue. Between 33rd and 34th Street. Las S's hay que mencionarlas, right? Streets. This building has 102 floors. Take the elevator to the 102nd floor for a great view of New York City. Do we have new words right here? No, teacher. What is a view? View. Eso lo vimos, right? Sí, sí. The great view sería una gran vista, una fantástica vista. Vista, right? View, vista. Nice. Okay. Let's continue with the number two, please. Pablo, Josué, help us with the reading. Okay, number two. Now walk up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between 44 and 4. Would be 40th. Okay, TH, 40th and? 40th Street. This el library. Otro número y el otro número, Pablo. 20. Se lo está escapando. 40. El primer día vimos eso. Ahí están en el manual. Ahí está la lista de todos esos números. ¿Cómo sería ese? Sí. ¿Ah? 42. Oh, 42. ¿Y la ND que tiene ahí? Sería 42nd. 42nd. Ok, 42nd. Ah, ya, 40. Pues eso lo vimos el primer día. 42nd. This library holds over 10 million books. Behind the library is Bryant Park. And the summer. There is outdoor, okay. Outdoor cafe, and at lunch hour, there are free music concert. Okay, nice. It says, now walk up Fifth Avenue, 7 blocks to the New York Public Library. The entrance is between the 40th and the 42nd streets. This library holds over 10 million books. Behind the library, it's Bryant Park. In the summer, there is an outdoor cafe. Okay, cafe, así como en español, cafe. And at lunch hour, there are free music concerts. Okay. So, new words right here. Teacher, ¿qué significa outdoor? Outdoors, nice. Outdoors sería, ahí dice de que en el verano hay cafés, puertas abiertas. Sería esto. En este caso sería al aire libre. Vean acá en la imagen. O sea, la gente está ahí tomándose el cafecito outdoor, es decir, al aire libre.
Otra pregunta, ¿por qué café se escribe así normal, así como en español? Lo que pasa es que este no es coffee, ¿ok? El coffee es café, este es el restaurante, o sea, el lugar que vende el café, no es que no está hablando de la bebida, está hablando de un restaurante de café, pero que se llama café outdoor, o sea, el lugar, no el líquido. Bien. No more words. Y esto donde dice this library holds. ¿Qué quiere decir ese verbo? Holds. Es como la edad de un libro. No, really. Busquen ese vacaciones. Verbo. I'm sorry, Fatima. Vacaciones. No. Tiene. Tiene, ok, mantiene, este es un verbo, ok, la librería mantiene, o sea, ahí dentro de la librería, de la biblioteca están porque no, no se van, ¿verdad? Ahí están siempre como guarda o mantiene alrededor de 10 millones de libros. Ok, let's move on with the number three. Déjenme por acá mover aquí. Number No se le oye, teacher. Okay, sorry. Okay, so I'm sorry. Let's continue. Veamos quién no ha leído. Eduardo, Elías, please help us with the number three. Walk up 60 Avenue to 40th Street. You're standing in the middle of the 90 buildings of the Rockefeller Center. Turn right on 49th Street. Walk another block. And turn left near in Rockefeller Plaza. In the winter, you can ice shake in the there. Okay, perfect. It says walk up 60th, right? 6th Avenue to 49th Street. You are standing in the middle of the 19 buildings of Rockefeller Center, turn right on the 49th Street, walk another block and turn left. You are in the Rockefeller Plaza. Plaza, eso es igual, miren como que fuera español, right, plaza. In the winter, you can ice skate in the rink there. So, do we have new words right here? No. Standing. Standing. Ring. Ajá, rink, ok. So, standing, you are standing. Estaría parado. In the middle, ¿qué sería el middle? A la mitad, ok. So, si usted se va a esa dirección que mencioné en las primeras
dos líneas, se le dice, usted va a estar parado a la mitad de los 19 edificios que tiene el Rockefeller Center, ¿ok? So, then ring, ¿ok? No, no sé si han tenido la oportunidad, yo nunca he estado ahí, pero lo he visto en películas, ese lugar es muy famoso, en películas, por ejemplo, en Navidad, ahí sale el Rockefeller Plaza, que salen las películas llenas de luces y árboles y muñecos de nieve, y se ve al fondo la gente ice skating. ¿Qué es ice skating? Patinando sobre el hielo, right? I skated in the rink there. Es decir que el rink es la orilla. O sea, ahí va a haber un montón de gente usted patinando alrededor de ese lugar. That would be the rink there. So el área de donde está con hielo. Ok, ahí sería el área donde está con hielo. So, nice. Thank you. Let's move on to the last one, number four. So, number four will be for Ana Gabriela. No, Ana Gabriela ya leyó. Marvin no ha leído. Go ahead, Marvin. Okay, teacher. Right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue is St. Patrick's Cathedral. It's middle after of Cathedral in Cologne, Germany. Go inside St. Patrick and leave the noise city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, nice. Okay, it says right across from Rockefeller Center on Fifth Avenue, it's St. Patrick Cathedral, right? It's modeled after the Cathedral of Cologne, okay? La Colonia, right? Germany. Go inside St. Patrick and leave the noise city behind. Look at the beautiful blue windows. Many of these windows come from France. Okay, nice. Do we have new words right here? Modelate. So ahí dice que es, ha sido modelada después de la catedral de la colonia de Germany. Okay. Quiere decir que esta catedral, no sé si la han visto en alguna ocasión, en alguna foto o algo, es muy famosa porque tiene años, o sea, no sé cuántos años puede tener, pero es una catedral muy famosa porque está como, no sé si ustedes saben de un poquito de cultura o antes existía lo de concultura, que hay lugares donde usted no los puede botar, o sea, es prohibido botarlo. Entonces lo que hacen es remodelarlo, pero no lo pueden modificar. Entonces esta catedral, según el parrafito acá, fue remodelada después de la colonización de Estados Unidos. Entonces, por eso es que es bien importante y tiene mucha historia y mucha riqueza. Como dice ahí, las ventanas. Usted ve las ventanas, no sé, nunca las he visto, pero me lo imagino. Azules, dice, las ventanas azules y grandes, que no son cualquier ventana, dice, son traídas de Francia. Ok, se puede imaginar cuánto, en cuánto puede estar valorado algo como eso, right? So that would be the modelate, ok. Teacher, the noise. Noise, ¿qué es noise? Ruido. El ruido. Entonces ahí dice, mire, vaya adentro de la Catedral de San Patricio y olvídese del ruido de la ciudad. O deje el ruido atrás, behind, so. Porque ahí usted entra y no se escucha, pero ni el aleteo de una mosca, silencioso. Bien, so, tenemos 5 minutos, vamos a ver si hemos comprendido un poquito ahí la lectura. So, la idea es que le demos respuesta a esto. Vamos a ver, le vamos a preguntar a Eduardo Elías. No sé, Eduardo, si está por aquí.
questions. Sorry. So, Eduardo Elías. Oh, Eduardo ya leyó usted, ¿verdad, Eduardo? Sorry. Ricardo, por yes. Dios, Ricardo no lo había visto. Ricardo, let's see, number one, Ricardo. Where you can't listen to music outdoors. Where you can listen to music outdoors. Based on the reading, right? Basado en lo que acabamos de leer. No le escuchamos, Ricardo. No sé si tiene ahí problema con el micrófono. No, no, no. Basado en lo que acabamos de leer, ¿verdad? No. Vaya, Edgardo Antonio le va a ayudar. No se preocupe, Ricardo. Edgardo tiene la respuesta y no la invento. Hello, teacher. Yo entré justo cuando estábamos leyendo lo de la catedral porque tuve problemas de conexión. Pero... Ah, vaya. No estaba entonces al inicio, porque ese fue lo que no. Leímos al principio. Vaya, pues vamos a ver, espérese, ya vamos a buscar a alguien que le salve la vida. Teacher necesita que digamos, por decirlo así, en qué número de estaba lo que pregunta o cómo. O sea, sí, hay que darle respuesta a la pregunta. La pregunta dice, where you can listen to music outdoors. Thank you, Karen. Ahí ha levantado la mano. Karen le va a salvar la vida. Si no, no nos vamos ahora. Pero listen, respuesta completa. Listen to music outdoor, Bryant Park. Uh-huh. Sí, pero quiero respuesta completa, niños. Ustedes ya saben que una respuesta lleva sujeto, verbo y complemento. No me estén dándole vuelta a las cosas. The people are listening to music. Outdoor, Bryant Park. Ya vamos llegando, ya vamos llegando. Karen Michelle. I can listen to music outdoors, café. La respuesta ahí, al inicio empezó bien, pero la respuesta, vaya. Si usted me quiere decir, la pregunta dice en español, ¿dónde usted puede escuchar música al aire libre? Ok, so yo sé que todos saben que va a ser en el park que menciona aquí, ¿verdad? En el Bryant Park, pero no solo se dice, ah, Bryant Park, no, hay que decir la respuesta completa. So, you, sujeto, can't listen to music outdoors at Bryant Park. At, there you go, esa sería la preposición que hay que usar ahí, at. Siempre que usted va a decir un lugar, la preposición va a ser at, en tal lugar, at Bryant Park. Ok, tengo un minuto, pero quiero seguir esta masacre, perdón, estas preguntas. Bien, vamos a ver. Vamos a ver, Reina Edith, number two, where you can go ice skating in the winter. Based on the reading, ¿verdad? Estamos aquí basándonos en lo que hemos leído. I am go ice. El sujeto ahí sería you. You, Reina. You are go ice. El verbo que estamos usando sería can't. You can. You can go ice skating in the winter. ¿Dónde? Se me olvidó el lugar. Ah, vaya, aquí le vamos a poner, le vamos a ayudar. Can be Rockefeller Plaza. There you go. Rockefeller Plaza. Nice, Reina Edith. You can go ice skating at the Rockefeller Plaza. Ok. Tengo nada de tiempo para la tercera que se la vamos a regalar a Glenda Abigail. Where you can sit quickly indoors.
where you can sit quickly indoors. Quietly, I'm sorry, estoy leyendo, estoy viendo de lejos esto por cuestión técnico aquí. So, quietly, quietly. Ese no es quickly, es quietly. La verdad es que no tengo idea. In English, Glenda, how you say that? In English. No idea. I don't have any idea. Jaime, ayúdele, por favor, Jaime, sálvele la vida, Glenda. Ay, muchachitos. No, teacher. Nunca los han regañado a esta hora, va. ¿Indecatrilo? Sí, pero no me digas solo eso. La respuesta la quiero okay, bien. No. Ajá. I want to survive. Okay. ¿Quieres survive okay. La clase para que no lo regañen? You can sit clearly indoors. Quietly, ajá. You can sit quietly indoors at... St. Patrick's Cathedral. St. Patrick's Cathedral. Nice. Y la última, ¿quién es el valiente? Get a, where you can get a view of the city. Where? Thank you, Ana Gabriela. Okay. You can get a view of the city at the Empire State Building. Nice. Ya ve que sí pueden. Ya ve que sí pueden. Lo que pasa es que hay que irles sacando cucharadas a ustedes. Pero sí pueden, yo sé que pueden, pero esa es la forma de dar una respuesta, ¿verdad? No solo me diga, ay, allí. No, usted me tiene que decir, mire, usted puede hacer esto, esto y esto en tal lugar, ¿ok? Bien, confírmeme Carlos Alberto si está presente. Edgardo, ahí está Edgardo. Jessica Janet. Lisbeth Daniela. Lisbeth Daniela, bien, no están, disculpen por los 3 minutos de desvelo, pero es provechoso. Bien, so I have to go. Edgardo, no sé si tiene una pregunta. Sí, una pregunta respecto a la preposición at or in. Yo tengo un ejemplo en un diálogo de donde se ocupa, por ejemplo, I am living in Esquipulas, por ejemplo. ¿Es correcto o sería at Esquipulas? No, o sea, es que in es como dentro, ¿ok? Dentro, pero at es para un lugar. Usted me dice, yo estudio en la universidad. I study at the university. I live in a city. Yo vivo en una ciudad, ¿ok? So, habría que ponerle, tengo unas imágenes por ahí de las prepositions, pero no, el in más que todo es dentro, la traducción. Y el at es... para un lugar, cuando yo digo at school, at university, at at the park, ok, noisy, the noisy city es una ciudad, sí, noisy city, sí, no sé, ahí Ricardo me preguntó, no vi el mensaje hasta ahorita, bien, sorry, ya los estoy desvelando, Edgardo, vamos a verificar bien esto de las prepositions, so thank you. No se les olviden los phrasal verbs. Con eso empezamos la clase mañana. Preguntando de esa tarea, no le va a tardar más de 5 minutos investigarlo, ¿ok? So, thank you. See you tomorrow, ¿ok? Good night. Good night. Bye-bye. Good night, everyone. Good night.